Y en el contexto de COVID hubieron recortes salariales en los trabajadores y las trabajadoras municipales de 20, 30 y hasta 50%. Compañeras y compañeros monotributistas con contrato de locación no tienen contrato, les deben también 3 meses, y las compañeras y los compañeros con beca no cobran desde enero. Así que, bueno, un poco tuvimos instancias de reuniones con los directivos, pero la respuesta siempre fue que es una decisión que viene de más arriba. Dejamos en mesa de entrada un pedido de reunión con Mariel, pero estamos acá porque aún no hemos recibido respuesta. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación? Y alrededor de... Sí, alrededor de 60 compañeros y compañeras, donde se contemplan todos los conflictos que tenemos. En una de las reuniones que tuvimos con nuestras autoridades de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, también se habían comprometido a poder volver a pagarnos la actividad crítica, y el día sábado las y los compañeros no recibieron esa retribución. Estamos hablando de un porcentaje altísimo, y más si hay trabajadores que desde enero no cobran. Sí, sí, la verdad que somos bastantes los compañeros y compañeras que estamos con esta problemática, y por eso también estamos acá, para poder visibilizar el conflicto, porque entendemos que es un atropello a nuestros derechos, además también en un marco de cuarentena donde seguimos trabajando de nuestras casas. Y bueno, es una política realmente de ajuste, de precarización, que nos afecta a nosotras y también a las propias familias que estamos acompañando. ¿Cuál es el argumento para no pagar a los becarios, no completar el total del salario? ¿Qué les dicen? Respecto a los descuentos que tuvimos los compañeros y compañeras municipales, refieren que es porque no estuvimos trabajando. Ellas plantean que trabajar implica estar en el territorio, y la verdad que estamos trabajando en nuestras casas, sosteniendo a las familias, acompañando, gestionando. Y en cuanto a los monotributistas y becarios, es una situación que ya viene hace años. Sí. Digo, es algo que venimos con luchando. Las diferentes gestiones. Sí, con las diferentes gestiones que han estado en la municipalidad. ¿Qué piensan que puede llegar a pasar? Digo, porque en este contexto económico tan complicado, que no cobren los salarios, que se le haga un descuento tan significativo, me imagino que impacta de lleno en la economía de un hogar. Impacta muchísimo, porque en algunas compañeras implicó no cobrar la mitad de su salario. Entendemos que hay que estar acá, y por más que planteen que es una situación que afecta a nivel del contexto y a toda la población de Moreno, nosotros queremos cobrar como veníamos cobrando. ¿Qué es lo que van a hacer, Clau? Digo, hoy hacen esta manifestación, este ruidazo, y después, ¿cómo continúan? No, la idea es que la intendenta Mariel Fernández nos pueda dar una reunión, si es posible hoy, o con fecha, hoy que nos baje una fecha, para poder destrabar este conflicto. Lo cierto es que también, en el día de ayer, domingo, se nos comunica que desde Recursos Humanos y la misma secretaria, que ya nos habíamos reunido, tenían una solución. Pero bueno, las reuniones anteriores que hemos tenido vía Skype, videollamada, nos decía que bueno, que no dependía de ella y que ya la superaba. La idea es poder superar este conflicto y cada cual siga laburando como venía haciendo. Y esto, digo, estamos poniendo nuestros celulares, nuestro internet, para comunicarnos y estar en contacto con las familias, los jóvenes con los que trabajamos. Entonces, además que pagamos nuestros servicios, no nos pueden estar descontando de esta manera.